mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros hoy. No hay otro como tú. Dígaselo al Rey. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros hoy. No hay otro como tú. No hay otro, no hay otro como tú. Con sus manos en alto, dígale al Señor: tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra, Señor. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, dígaselo a Él. Grande tus milagros hoy. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros hoy. No hay otro como tú. No hay otro, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros hoy. No hay otro, Señor. Y adórele, porque no hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Con sus propias palabras comience a adorarle al Rey. Nos hemos reunido en este lugar para exaltar su nombre, para adorarte, Rey, poderoso Dios, Dios de amor, Dios de misericordia. Grande es tu fidelidad, Señor. Levante su voz y sus manos y adórele al Rey. Vamos, entre con alegría, con acción de gracias al Señor y adórale. Vamos a adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Él es digno de gloria, Él es digno de la honra. Vamos, desborda tu corazón delante del Rey. Desborda tu corazón, olvídate de todo. Olvídate de todo y solamente enfócate en que estás delante de Él. Adórale, adórale como si fuera el último día de tu vida en la tierra. Adórale como que si fuera la última vez que vas a adorar sobre la faz de la tierra. Adórale con todo tu ser. Vamos a adorarle todos unidos, juntos en armonía al Rey. El Rey está en su casa, papá está en su casa. Porque donde dos o tres estén congregados, Él prometió estar con nosotros. Oh Señor, te adoramos, dígale grande, grande eres tú. Grande es tus milagros. Precioso Dios, no hay otro como tú. No hay otro, no hay otro como tú. Grande eres tú. Grande es tus milagros. No hay otro como tú. Más grande eres tú, grande tus milagros hoy. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Sí, Señor, no hay otro como tú, Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey, dele la bienvenida a nuestro Dios.
Él ya estaba antes de que nosotros llegáramos a este lugar. Pero apláudale fuerte y dígale: Señor, bienvenido a este lugar. Esta es tu casa, Señor. Mi corazón es tu templo. Mi corazón, Señor, es tu templo. Y voy a exaltarte con todo mi corazón. Amén. Aleluya. Sonríale a su hermano que está a la par y dígale: vas a alabar con alegría. Aleluya. Libre. ¿Cuántos son libres? Y yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Y yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para cantar. ¿Para qué? Para gozar. Nadie llegó triste a este lugar, ¿verdad? A ver, ¿dónde están los alegres? ¿Dónde están los tristes? No vinieron, ¿verdad? Es más, aquí no hay tristes en este lugar. Dice la Biblia que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Mientras tú y yo más nos gozamos, más nos vamos a fortalecer. Vamos a cantar con alegría. Libre. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, oh, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para gozar. Y yo he vencido, hágalo con convicción, al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Han sido rotas. Libre. Yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Yo he vencido enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Me diste un manto de alegría, como dice. Me diste un manto de alegría. Por eso te alabaré. Me diste un manto de alegría. Cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. 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 Oh, cuán bueno es el Señor. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Un manto de alegría. Me diste un manto de alegría. Por eso te alabaré. Me diste un manto de alegría. Cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría. Por eso te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Manos de aquellos que Dios nunca ha dejado de maravillarlos. A ver, diga conmigo, amén.
dejado de maravillarnos, hermano. Por eso estamos en este lugar, porque estamos agradecidos con nuestro Dios. Amén. Un grito de júbilo. ¿Y dónde están aquellos que creen que Dios los va a seguir maravillando? Cuando yo pregunte dónde están, usted va a pegar un grito de alegría, un amén, un aleluya. Que se vean aquellos hijos de Dios, que Dios nunca va a parar de maravillarnos. ¿Dónde están los que Dios nunca ha dejado de maravillarlos? A ver. ¿Y dónde están aquellos que creen que Dios no va a parar de maravillarnos hasta que Él venga? Aleluya, de un fuerte aplauso al Rey. Sí, Señor. Levante sus manos al Señor una vez más y dígale: Señor, gracias por tu gozo. Gracias, Señor, por esa alegría, esa paz que has puesto en nuestro corazón. Señor, gracias. Tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza. Tú eres digno de nuestra adoración, Señor. Por eso estamos en este lugar, Señor, para darte honra y gloria. Si usted está agradecido, cierre sus ojos y levante sus manos. Dígale: Señor, tú eres mi Padre, Señor. Tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo. Tú eres mi Padre. Te adoraré. Tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre, te adoraré, levante su voz, te adoraré, precioso Dios, te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré. Tú eres mi Padre, y yo soy tu Hijo. Tú eres mi Padre, te adoraré, tú eres Señor. Tú eres mi Padre, dígaselo con todo su corazón. Yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre, te adoraré, 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 Señor. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te
tú eres bueno, tú eres bueno. Levante su voz, iglesia, dígaselo. Tú eres bueno, 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 tú eres bueno. Grandes y pequeños, díganselo. Tú eres bueno, tú eres bueno. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Oh, siempre bueno, siempre bueno. Tú eres bueno. Dígaselo una vez más. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Señor, de decirte, no nos cansaremos de decirte que tú eres bueno, Señor. Has sido bueno con nuestra familia, Señor. Has sido bueno con tu iglesia, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor Jesús. Tú eres bueno, siempre bueno, Señor. De generación, Señor, en generación, tú eres bueno y tú seguirás siendo bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Oh, sí, Señor, con sus palabras dígale a Él: tú eres bueno, 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 tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Dele gracias al Señor en su lugar, dígale gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tanta misericordia, por tu fidelidad incomparable, Señor. Señor, gracias, gracias, porque a través de la adoración, Señor, tenemos libre acceso ante el Padre y podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu fragancia. Siendo inmerecedores, Señor, tú nos has hecho hijos, hijos. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, una vez más, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos al Señor una vez más y dígale: Señor, te agradezco por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás, por todo lo que harás, Señor? Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey, gracias. Oh, gracias, Señor Jesús. No podemos cansarnos de adorarle a Él. Oh, gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, ¿por qué no le dice al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, gracias por estar aquí? Porque si no fuera por ti, Señor, nada de esto fuera posible. De nada serviría, Señor, si tu presencia, si tu Espíritu Santo no estuviera en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Eres la persona más maravillosa, Señor, que ha venido para ayudar a tu pueblo, para fortalecer a tu pueblo, Señor, en tiempo de dificultad. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Denle un
fuerte aplauso a la presencia de Dios. Dígale gracias, Espíritu de Dios. Amén.